Pues hoy tenemos un buen amigo de casa, como ya se ha hecho costumbre en estos últimos webinars, y es Juan Carlos Lobo Reyes, a quien me da gusto saludar aquí en nuestro webinar. Les cuento un poco de él antes de darle la palabra. Él es director general y socio de Grupo Tecno. Es una empresa ya de muchos años. Ahorita nos va a contar Juan Carlos exactamente qué es lo que hacen, pero es mucho tema tecnológico y Big Data y unas cosas bien padres. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Intercontinental, por la UIC. También estuvo en el IPADE, se echó el de alta dirección de empresas, el famoso AD, ¿no? Es nombrado presidente de tecnología del IMEF a nivel nacional 2015 al 17 y actualmente participa en el consejo editorial del IMEF. También es patrono y miembro del consejo de administración de la IAP, leernos incluye a todos, entrecomillado dice aquí, donde todo contribuye como tesorero. Muy bien. Pertenece al consejo de asociados de la empresa CompuSoluciones y asociados desde 2016. Y pues bueno, ya con muchísimos años en diferentes puestos, ha llevado finanzas, ha llevado operaciones, ha llevado direcciones generales, en fin, un gustazo tenerte por aquí, Juan Carlos, bienvenido a nuestro webinar número 26. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Adrián, Juan, Laila, que no está aquí, pero también le damos las gracias. Muchas gracias por la invitación, un honor tenerlos ahí. Ahora sí que a todos presente y más los que no estamos viendo ahorita en las cámaras, que espero que nos estén escuchando, espero que podamos disfrutar de esta plática de café. A mí me invitaron un café que todavía no tengo aquí enfrente, pero vamos a disfrutar esta horita que es la que nos están destinando, ¿no? No, pues padrísimo, bienvenido. Yo sí ya tengo mi café, aquí les presumo mi taza de, no se ve, por el fondo, pero es de Top Companies mi taza. Oye, Juan Carlos, quiero abrir un poco la conversación, pues todos los que nos están escuchando, todos los participantes que nos honran con su tiempo en esta tarde. No todos sabemos quién es Grupo Tecno, entonces me gustaría platicar, bueno, más bien que nos platiques qué es Grupo Tecno, cuántos años tiene, a qué se dedica, cuáles son sus fortalezas, cómo está, quién es Grupo Tecno, cuéntanos. Bien, nosotros, Grupo Tecno, somos una empresa 100% mexicana, nos fundamos hace 36 años, nos dedicamos, como el nombre lo dice, al mundo de la tecnología. El mundo de la tecnología es muy amplio, específicamente en el mundo de la tecnología de la información. Pues tenemos grandes soluciones en la parte de centros de datos. Nosotros, nuestros principales clientes puede ser la parte de gobierno, bancos, donde lo que hacemos es que diseñamos, arquitectamos sus soluciones en los centros de datos para que puedan guardar su información, para que puedan hacer una serie de... Ahora sí que todo el manejo de su información que corre sobre los grandes centros de datos donde se va a procesar esta información, tienen que tener un arquitecto. Nosotros hacemos eso, hacemos el diseño, la arquitectura, la implementamos y adicionalmente, pues obviamente le damos mantenimiento. Adicionalmente, somos una empresa que da servicios de ciberseguridad, somos una empresa que da, somos una, ahora sí que un brazo de un SOC, una empresa que se dedica a dar servicios de seguridad o de ciberseguridad a nivel global. Representamos tanto la parte de México y Latinoamérica. Esta empresa se llama Trustway, tiene presencia a nivel mundial. Y lo que hacemos es que hacemos monitoreo y damos soluciones de ciberseguridad, temas del que seguramente platicaremos más adelante, ¿no? Y también tenemos soluciones de seguridad física. Damos soluciones para que cuestiones de hoteles, hospitales, prisiones, donde hay mucha tecnología, tenemos que hacer grandes arquitecturas que tienen que ver con este tema de seguridad, que además van de la mano con servidores que van a procesar información y de ahí detonan una serie de información para poder controlar y hacer el management de todas las operaciones que se tienen, hablando, por ejemplo, de una prisión, ¿no? Tenemos diferentes aristas, si se dan cuenta, dentro del mercado. Tenemos clientes muy grandes, hablando de diferentes entidades de gobierno, algunas también empresas muy grandes de diferentes sectores, tanto en la parte financiera como en la parte de media y entretenimiento. Pero no solamente estamos atendiendo clientes grandes, también tenemos soluciones para clientes pequeños, para soluciones de manejo de tarjetas de crédito, donde les podemos dar seguridad en la parte de manejos de tarjetas de créditos. Y nos estamos enfocando, atendemos más o menos al año 500 clientes de todos los sectores. Realmente es muy amplia nuestra penetración en el mercado y lo que atendemos son diferentes necesidades tecnológicas de manera específica, ¿no?
voy a aprender mucho en este webinar, porque yo, la verdad, la tecnología y yo de pronto no somos tan buenos amigos, ¿no? Pero siempre es bueno aprender cosas nuevas. Muy bien. Entonces, pues, me encanta. Pues bienvenido, mi querido Adrián. Muy bien, vamos a, como bien sabes, Juan Carlos, el tema de la especialidad de la casa siempre es la cultura. Me gustaría empezar esta charla, como bien decías, tus principios tan relevantes en estas épocas de crisis. Pues yo creo que es un tema, y sobre todo en estos momentos, el papel que juega el líder. Y hoy, aunque suene repetitivo, una de las cosas que además me ha caracterizado en la vida es la orientación a la gente. Como líder, lo más importante es la gente. La gente que está a mi alrededor y además la sociedad. No solo, como vieron en mi currículum, también participo en sociedad, en algunas asociaciones que participan en fomentar lectura en diferentes grupos, ¿no? De vulnerables, como personas indígenas, personas con discapacidad o niños. Toda esta parte para mí es muy importante. El beneficio, obviamente, a la gente es muy importante para mí. Por otro lado, hablando de la forma de liderazgo, soy una persona muy holística. Me gusta estar viendo toma de decisión, ver soluciones de forma holística, adelantando un poco a los hechos, y esto obviamente te permite tener varias aristas cuando vas a tomar alguna decisión. Siempre son bastante interesantes. Los que trabajan de la mano conmigo conocen perfectamente cuando les digo que okay, ese suena muy bien, y qué tal si no es tan perfecto, y platicamos del plan B y del plan C, ¿no? Yo creo que eso ayuda muchísimo ver qué es lo que pasa, ¿no? La orientación a la acción, también soy un poco insaciable. Trabajo muchísimo, me gusta el trabajo, es uno de mis principales motivadores de la vida. Trabajar me encanta, y me encanta ver que a la gente le gusta trabajar y que se motive y levantarse todos los días y decir qué más sigue, ¿no? Es parte de lo que hay. Obviamente me gusta el bienestar de la gente, ¿no? Me ocupa que las cosas salgan bien, buscar de manera optimista. Muchas veces podemos irnos a equivocarnos en el positivismo con el optimismo. Hay que ser objetivos cuando lo estás viendo las cosas. Por esa razón, el optimismo ayudará además a motivar a la gente a que veamos siempre la parte positiva y optimista de las cosas, sin no perder la parte real y lo que tienes que estar viendo con todos los problemas que se puedan estar presentando o todos los beneficios que puedan estar. Oye, Juan Carlos, confírmame una cosa. Ustedes no pararon, ¿verdad? No han parado de trabajar. Definitivamente no. En realidad, no estás equivocado. Es más, personalmente, mi home office lo he hecho en la oficina. Abordamos la pandemia de una forma muy, muy, muy adelantada. Tomamos acciones de separar a la gente vulnerable, porque además tenemos gente en nuestro equipo de trabajo, tenemos personas que son vulnerables por su edad, tema uno. Son vulnerables porque sabemos que tienen algún tipo de enfermedad que pudieran haberlos puesto en algún riesgo. Y adicionalmente, iniciando la pandemia, teníamos en el equipo, que hoy está, o en ese momento estaba embarazada una de nuestras compañeras, o ya es una gran madre, pero en ese momento pues estaba embarazada, y tomamos decisiones muy, muy rápidas de separar de toda la gente que sabíamos que estaban vulnerables, desde antes que a lo mejor el propio gobierno dictara que la gente no debería de venir. Ya traíamos políticas muy específicas de cómo estar cuidando la salud dentro de la oficina, ¿no? Y adicionalmente, pues no podemos dejar de trabajar, ¿no? Uno de nuestros clientes es la propia Secretaría de Salud, por lo tanto, no podíamos dejar de trabajar. La atención a toda la parte de los servidores y operaciones en los centros de datos siguen vivos, que también de eso podremos platicar después, pero obviamente esto te obliga a que tengas que estar operando, ¿no? Y pues no hemos parado un solo segundo. Al contrario, creo que hemos trabajado más horas. Creo que es de lo que todo el mundo y todas las empresas se quejan. No sé por qué, creo que vamos a dejarlo así. Creo que la gente es mucho más productiva el día de hoy, ¿no? Seguramente por lo de salud que mencionaste, tú sí tienes otros datos, ¿verdad? No tengo los datos nada más. Adelante, Juan. Juan, es interesante oír hablar un líder como tú, que está tan metido en temas de tecnología y temas digitales y esto, y que tiene un lado tan, tan fuerte. Entonces, me llama la atención eso, y mi pregunta es,
como líder en medio de una crisis como esta, pues tienes que tomar muchas decisiones, a veces son decisiones difíciles. ¿Cómo mantiene un líder en medio de la crisis ese compás, ese centro para seguir tomando buenas decisiones a pesar de toda la presión y lo que oímos y las crisis y los datos y todo esto? ¿Cómo mantienes ese compás para tomar decisiones? Pues mi querido Juan, aunque suene extraño, respiro profundamente. Lo primero que hago, la verdad es que hago meditación. Diariamente hago meditación. Eso te ayuda muchísimo a estar centrado en tu hoy y estar con los pies en la tierra. La verdad es que quien no lo haga, lo invito a que lo empiece a ejercitar como una doctrina importante. Adicionalmente hago ejercicio. Probablemente 4 días al menos de la semana hago ejercicio, corro en la calle, soy corredor callejero, a pesar de la pandemia salgo a correr con mi cubrebocas, pero salgo a correr a la calle, corro de 7 a 10 kilómetros cada vez que salgo a correr, corro mucho más en mi automóvil, es más, ya vendí mi automóvil, ya no lo necesito, eso es parte de las cosas que he hecho. También me alimento bien. Me preocupo mucho de mi alimentación. El segundo cerebro y más importante es el estómago. Por lo tanto, todos aquellos que pensamos que no nos quita energía tener una mala digestión o no ocuparse de la alimentación, está equivocado. Si queremos tener energía para tomar buenas decisiones, lo que tenemos que tener es tener una excelente digestión y tener una buena alimentación. Si haces esa combinación, al menos como persona y a nivel tanto espiritual como terrenal, puedes estar más consciente para ahora sí el momento de verdad, que son las tomas de decisión. Y pues obviamente cuento con un gran equipo. Algo que también como líderes tenemos que saber que no siempre tenemos las respuestas. Y de eso estoy consciente. Independientemente que yo sea el director general de la empresa, no tengo siempre la respuesta de todo y me apoyo mucho de mi equipo. Y la verdad es que trato de tomar decisiones más en escucha con el resto de la gente. Probablemente no son decisiones de votación, pero me interesa muchísimo saber qué es lo que está observando alguien más desde otro ángulo, y eso nos permitirá poder tomar una mejor decisión para lo que se tenga que hacer. La otra, no dejo de tomar decisiones. La decisión, tomar decisiones es un deporte. La verdad es que lo disfruto, primero. Disfruto tomar una decisión y además sé que es parte de mi labor como director general y que esta decisión siempre va a tener una consecuencia. Si es buena o mala, la verdad es que no lo sabes hasta que la ejecutas. Primero toma la decisión, evalúalo con tus planes A, B y C, y de ahí toma cuál es la que crees que va a ser el mejor camino y ejecútala. Y si no, y si salió mal esa decisión, pues seguramente tendrás la capacidad de cambiarla y volver a tomar otra decisión. No nos paremos. Nosotros como líderes, lo que sí tenemos que hacer es tomar decisiones constantemente. Y la peor decisión que podríamos tomar es no tomar una decisión y no actuar. Hay que ser hombres de acción, definitivamente. Te preguntaba que si lo delegas en tu equipo también, porque dices que te apoyas mucho en ellos, o tú tomas ellos participan, te dicen, y tú tomas la última decisión. Pues depende, hay decisiones que probablemente yo soy el portador de la decisión, aunque la decisión la hayamos tomado en conjunto. Habrá muchas decisiones que el propio equipo tomará, si son decisiones muy particulares. Ellos son líderes de sus equipos, por esa razón están liderando sus equipos y tendrán la oportunidad de tomar la decisión. Lo que sí hacen es que muchas veces consultan, y si tienen 2 o 3 caminos, adelante. ¿Cuál crees que es el mejor camino? Y ejecútalo. Así es como aprendemos todos y así es como ejercitamos este deporte de la toma de decisión, porque lo considero un verdadero deporte en la vida. Los que tenemos la oportunidad, y que además yo creo que todos deberíamos de tener esta oportunidad de estar tomando decisiones, y además lo hacemos. Yo creo que es un error cuando decimos nos da miedo tomar decisiones. Claro, te da miedo porque vas a entrar a una parte desconocida mientras no la tomes, ¿no?
ejercítalo, vívelo y, y por supuesto que empujamos a que la gente tome sus decisiones. Si nos equivocamos, pues hay que aprender de ellas. Y créeme que han habido muchos errores y hay grandes aciertos. Y cuando hay errores, pues hay que sentarse a entender por qué fue el error, qué tan grave fue el error y qué hubiera sido mejor en esa toma de decisión. Y hay veces que los invito a que cuando están en duda, pues lo compartan conmigo. La decisión va a ser compartir de la responsabilidad también. Si ya la compartieron conmigo, pues ya, ya estoy involucrado en ella, ¿no? Por lo tanto, ayudaré a que si además salió mal la toma de decisión en conjunto, pues la resolveremos, ¿no? Y si salió bien, aplaudiremos al líder que tomó la decisión sin ningún problema. Padrísimo, me encanta lo del deporte de la toma de decisión. Hay que ejercitarse, ¿no? Hay que ejercitarse, exactamente. Sí, como todo músculo, hay que trabajarlo. Oye, Juan Carlos, hablamos mucho, bueno, en estos webinars hemos visto ya de todo un poco, después de tanto, y pues nos hemos echado prácticamente toda la pandemia platicando con mucha gente. Pero algo que hemos visto es la capacidad de las empresas para dar estas vueltas, estos giros rápidos, pivoteo que le llaman los en el ecosistema emprendedor. Estamos viendo mucha gente que ha logrado tener ideas muy disruptivas en torno a la pandemia. Y esto evidentemente pues va a demandar un liderazgo diferente. Si hablamos de que de pronto van a cambiar los perfiles, y pues obviamente uno de los perfiles que debe de cambiar es el de líder. ¿Qué características nuevas, diferentes, disruptivas crees que deba tener un líder hoy día? A ver, yo creo que el líder, bueno, no va a ser muy disruptivo porque el hablar de la parte humanitaria como líder no es disruptivo, pero la verdad es que no lo debemos de olvidar. Hoy todo líder tiene que ser un líder humanitario. Tenemos que estar pensando en nuestra gente, así de claro. Por otro lado, tendríamos que ser inspiradores, porque estos son los momentos de cambio donde probablemente lo que comentas, hay que hacer cambios muy disruptivos, hacer rompimientos de probablemente lo que se acostumbraba a hacer. Y para poder hacer eso, tienes que ser más inspirador, ¿no? El tema de sintonizar con la gente, eso es algo que el líder hoy tiene que trabajarlo fuertemente. Ser un sintonizador, además de manera particular, donde además el día de hoy estamos a distancia, una es un gran reto. Otra, tenemos que tener conciencia que para poder inspirar vamos a tener que sintonizar y vamos a tener que buscar cómo en estas, ahora sí que esta sintonización la hacemos desde el entendimiento de cada persona está viviendo una pandemia de forma diferente. No es igual la vida de cada quien en sus propias casas, si están trabajando en sus propias casas. No todos tienen el mismo problema de manera familiar. La verdad es que cada familia, y ahora sí que cada día más se acerca el que en todas las familias hemos tenido a alguien con COVID. Unas han pasado mal, otros han pasado, gracias a Dios, no mal. Pero al fin y al cabo el COVID representa un estrés en las familias. Y este es un tema de sintonización porque hay que entender la necesidad desde el punto de vista de cada quien. Probablemente ser empático es difícil porque nunca estarás verdaderamente en el zapato de la otra persona. Pero si logras estar sintonizado con las personas y de ahí poder empujar e inspirar, seguramente vamos a poder tomar las decisiones y cambiar los rumbos que sean necesarios. Yo en mi equipo les decía, y empezando la pandemia un poquito al mes que la pandemia iniciaba, les decía, a ver, esto es un gran barco. Y en este momento el barco necesita tener los motores prendidos para que la marea no nos lleve. Porque si te deja que la marea te lleve, te puedes ahogar. El barco que se deja que la marea lo lleve, pierde el rumbo. Y tener los motores prendidos y saber administrar el recurso para que no te lleve la marea, era un momento importante en lo que entendíamos que seguía. Pero eso es algo que todo el equipo tenía que entender por qué las decisiones iban a ser ordenadas, con entendimiento, de observación y luego seguir adelante. Si no, nos podíamos perder y podíamos equivocarnos en todas las acciones que hemos tenido que tomar dentro de la organización, ¿sí? Entonces, mucha comunicación definitivamente. Creo que ese es otro de los puntos que como líderes
vamos a tener que trabajar, a pesar de que siempre se ha dicho la comunicación. Hoy lo que pasa es que tenemos que utilizar otros medios de comunicación. No es lo mismo tener esta comunicación formal, informal, que teníamos con toda la gente dentro de la empresa, donde tenías mucha comunicación de pasillo, muy sana la comunicación de pasillo. Tenías ese contacto día a día. Hoy tenemos que reinventarnos en toda esta comunicación. Y obviamente no podemos hacer a un lado el tema de inteligencia emocional, porque al fin y al cabo el tema de emociones en este momento de cambio, de transformación, porque además en realidad es un momento, no es un momento que vamos a vivir 4 o 5 meses, sino que es una transformación total. De aquí se inicia una nueva era de la forma de trabajo, de la forma de convivencia, de la forma en que te vas a comunicar, la forma en que vas a liderar. Esto genera muchas emociones. Y aquí es donde debemos de ser muy inteligentes en cómo vamos a trabajar con estas emociones. Ahora sí que uno como líder, ¿qué es lo que va a hacer? Y también, ¿qué es lo que vas a permear? Fíjate qué interesante, porque empezamos hablando de las características y diferenciadores que debe tener un líder ahorita con la pandemia, y llegamos a que es la nueva era de liderazgo post-COVID, ¿no? Así es, pero además como líderes tenemos que saber que es así. O sea, no hay forma... Claro, todo tu aprendizaje que tuviste te ayudará a ello. Pero esto es un nuevo liderazgo donde además tenemos que transformarnos, no adaptarnos. Es una transformación real de lo que tenemos que hacer como líderes, como empresas, para poder seguir adelante. El mundo no se acabó, más bien se está transformando, y eso es parte de lo que nos toca a nosotros como líderes, ¿no? Invitar a que se suba todo el equipo a la parte de la transformación. Eso es muy importante para todos. Pero con eso, ¿eh? El mundo no se acabó, se está transformando. Es correcto. Muchas gracias. Se habla mucho de que esta pandemia aceleró nuestra digitalización en el mundo aproximadamente 5 años, ¿no? Es lo que se dice. Hay empresas que ya vendieron en 2 meses lo que iban a vender en los próximos 5 años, ¿no? Sobre todo las plataformas tecnológicas como Zoom y todo esto, pues ya vendieron lo que nunca en su vida esperaron. ¿Cómo ves tú el impacto de esta digitalización en la cultura de las empresas? Es decir, ya lo que nos implica directamente hacia el interior de cada una de las empresas. Precisamente ha sido un gran potenciador. Si se dan cuenta, es el título precisamente de esta plática. A ver, hablar de la tecnología, primero, esta pandemia, si la estuviéramos viviendo hace 10 años, que tuvimos un inicio de pandemia hace exactamente más o menos 10 años, no lo hubiéramos podido sacar adelante sin las tecnologías que existen el día de hoy. Obviamente ha sido un gran potenciador para que este proceso cultural que estábamos viviendo todas las empresas, unas más, otras menos, voy a hablar de Grupo Tecno, hablar de este trabajo flexible y del home office, existía. Tenemos gente que además, por la naturaleza de dar soportes con clientes donde tenemos... gente que además radica directamente con un cliente, pues obviamente su trabajo se hace de forma remota. Y también tenemos gente que hace desarrollos de software que también lo puede hacer de forma remota. Pero no necesariamente teníamos a toda la empresa de forma remota. Este proceso, en realidad, se potencializó con la pandemia. Hoy ya no hubo opción. En realidad, todos estamos trabajando de forma remota. Y a pesar de haber tenido, y siendo una empresa de tecnología, teníamos preparados, todos teníamos computadoras, todos teníamos una herramienta, un Zoom o algo que se parezca. A ver, aceleró definitivamente el uso de las tecnologías, al punto de que me parece que ha llegado un abuso. ¿No les ha pasado que quieren hacer una llamada que cotidianamente le hacías como llamada, y lo que hacen es que te mandan una invitación de Zoom? Y dices, pero era una llamada. A ver, yo creo que eso es también parte de lo que debemos de evitar, ¿no? No exageremos en el uso de la tecnología, porque llega a ser incómodo, y si la persona está en pijama, pues a lo mejor lo vamos a poner en un momento de aprietos, ¿no? Por otro lado, obligó a nivel económico, y hablaste de un tema importante, además de las plataformas que se aceleraron en la parte de utilización para las videollamadas, porque eso nos ha permitido poder estar en conexión. El tema de uso de los anchos de banda de internet, verdaderamente ha habido un cambio abismal. Hoy estas empresas pues obviamente saben qué es lo que están dando,
y han crecido obviamente la utilización del ancho de banda. Gracias a Dios ha bajado de precio y eso ha ayudado a que además a nivel particular y a nivel de familias puedan utilizarlo. No se diga el uso de computadoras, porque hoy estamos hablando de trabajo, pero pues todos los que tienen hijos han tenido que tener que adquirir un equipo para que sus hijos se eduquen. Y bueno, pues eso es parte de lo que se está viviendo. Y obviamente muchas empresas sí se vieron en aprietos para ver qué es lo que podían hacer a nivel tecnológico con las computadoras, ¿no? Digo, hay otro arista, y a lo mejor seguramente platicaremos del tema de seguridades y de ciberseguridades, de lo que puede estar pasando y los riesgos que se ha vivido el día de hoy con todo este tema de la conectividad. Pero yo creo que sin la tecnología hubiera sido un verdadero desastre a nivel mundial, además del desastre que se está viviendo a nivel económico, a nivel emocional, con todo lo que se está viviendo en la parte de la pandemia, ¿no? Me encantó la parte del abuso, porque sí, efectivamente, tú hablaste de un abuso de la utilización, pero también del tiempo, ¿no? Hoy hay gente que se está 8 o 10 horas conectado vía Zoom o vía Teams o lo que sea, y también la gente se le está olvidando tener esos espacios para comer, para convivir, para otras cosas. Entonces, me quedo con esa parte de no abusar, saber, y creo que es como un péndulo, ¿no? Hoy nos fuimos a un extremo y va a regresar un poco. A través de una cultura digital, vamos a regresar a un uso correcto de la tecnología sin abusar. Es correcto. Y estás hablando de la cultura, y yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con todos estos elementos y hacer respetar nuestros horarios, hablar de la cultura, de los tiempos. Hoy, si convivimos y platicamos con la gente dice, es que trabajo más horas. Yo creo que nos está haciendo falta tener esta cultura de cómo respetamos los espacios, cómo ahora sí que uno de forma personal tiene límites, la otra la disciplina. Yo creo que tenemos que empezar a jugar con nuestros equipos para que la gente sepa a qué horas es más productivo. Yo creo que hay un gran beneficio el día de hoy dentro de este trabajo de home office para que la gente sea y se conecte a la hora que es más productiva al no tener que salir de sus casas. Pero por otro lado, también nosotros como líderes tenemos que entender que los horarios tienen un límite, ¿no? Y yo creo que ahí viene el juego de a qué horas haces una reunión y cómo las contestas y qué es lo que vas jugando con todo el calendario y las agendas de la gente, ¿no? Y sí, creo que tenemos que aprender a vivir hoy en el mundo de la tecnología y no abusar. Es ahí donde tenemos que tener un gran aprendizaje. Para seguir con ese tema, ¿qué hay algo sorpresivos has encontrado en tus colaboradores a través de esta crisis y contingencia? Y a lo mejor en tus colaboradores o en algunos de tus clientes, porque tienes una visión muy interesante de muchas culturas, ¿no? Pero algo que te haya sorprendido, de algún hallazgo sorpresivo. Pues la verdad es que muchos. Yo creo que antes de sorpresas hay confirmaciones. En vez de eso, es bien importante. Una, hablando de los tecnos, lo primero que hemos tenido es un gran apoyo. Eso hablo de cultura y de lealtades. Y digo, aprovecho, seguramente habrán muchos que están escuchando. Gracias a los tecnos, Grupo Tecno está aquí, ¿sí? Porque además, para poder navegar este momento, no lo puedes hacer solo. Para eso necesitas a tu equipo de trabajo. Y todos los tecnos han estado trabajando de la mano con nosotros. No es sorpresa, pero es una confirmación de lo que sabíamos. Y de verdad aprovecho para decir gracias, gracias de verdad por estar con nosotros. Eso es gran, muy importante. Sorpresas y de cosas que me encanta. Cuando la gente se fue a sus casas, pensábamos que iba a haber un aislamiento y que la comunicación entre la gente se iba a poder perder. En realidad no se ha perdido. Nuestros queridos tecnos se comunican entre ellos, chatean entre ellos, tienen una gran comunicación, seguramente extraen sus chismes entre ellos como lo hacían aquí en la oficina, y me encanta, porque eso es eso que hace verdaderamente la cultura y es lo que alimenta a la gente y los hace ser parte de un lugar. Y eso es algo que no se ha perdido, y además seguiremos trabajando de ver cómo unimos a aquellos que obviamente se han aislado. Otra de las cosas, había gente que probablemente
Sí, es más, en medio de la pandemia hemos tenido gente que ha crecido, que ha tenido otros puestos y que además hemos descubierto nuevos líderes, que también eso es fantástico, porque estos son los momentos donde la gente se puede dar a relucir y estamos poniendo obviamente a trabajar en nuevas posiciones, que también yo lo veo muy positivo, ¿no? Porque esto es algo que no hace que la gente sea limitado. Obviamente hemos perdido gente también, que tampoco nos sorprende. Sorpresa, hay gente que en el aislamiento le generó muchísimo temor y se fueron a trabajos donde iban a ir presenciales. La respuesta es que me voy a un trabajo presencial, porque nosotros sí mandamos, venimos hoy, el día de hoy a la oficina, somos 122 colaboradores, de los 122 estamos 12 personas físicamente en un edificio de 3,000 metros cuadrados. Verdaderamente somos canica en caja, ¿eh? O sea, tenemos nuestros verdaderos espacios de trabajo sin necesidad de usar cubrebocas, que además hay ahorita platico de un tema de cultura que es bastante importante para ello. Pero bueno, realmente ha habido gente que ha decidido irse a un trabajo donde se sienta presente y eso es algo que es sorpresivo, ¿no? Pero no, la verdad es que es lo que tenemos que ir aprendiendo. Cada ser humano, la seguridad de vida se la da como la van sintiendo y la van viviendo, que eso es parte de lo que tenemos que entender como líderes el día de hoy. Y esto es algo que pues, entendamos, ¿no? Es más, tuvimos a una persona que se fue, que nos platicó de la oportunidad de trabajo, la verdad es que le quedaba muy cerca de su casa, a 5 minutos de su casa, le dije, oye, pues adelante, para venir aquí a Tecno, cuando tengas que venir, te queda a 1.5 horas. Hoy ya está buscando de nuevo regresar a Tecno, que además nos va a dar mucho gusto recibirlo, si acepta la propuesta, pero además nos va a dar mucho gusto volverlo a recibir. Ya sabíamos que iba a pasar eso. Nosotros somos una empresa a nivel de cultura. Si alguien se va, está con las puertas abiertas para regresar cuando lo desee, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Algo que también hemos visto es el resultado. La verdad es que a nivel de ingenieros se han capacitado, han aprovechado estos espacios para una alta capacitación. Puedo presumir que el equipo de Tecno es gente que le gusta estudiar, por lo tanto han tenido grandes momentos de estudio y hemos crecido mucho en la parte de capacitación. Cuando estés en el mundo de tecnología, la parte de certificaciones es valiosísimo. Entonces, nuestros equipos de trabajo han estado trabajando en la parte de capacitación que nos ha ayudado enormemente, ¿no? Y por otro lado, pues hemos invitado a la gente, pues la oficina no ha dejado de trabajar a nivel apertura, se les ha invitado, oigan, si tienen que venir, vengan. Hemos tenido que trabajar muchísimo en el tema de cómo vienen, hemos sido muy insistentes en no usar transportes públicos el día de hoy, si vienen como se deben, el uso de cubrebocas es obligatorio, tenemos una cultura de cuando entras a la oficina, una sala de juntas, antes de entrar, si la persona estaba sola, puede ser que no tuviera puesto el cubrebocas, te tienes que esperar antes de entrar para dar espacio a la persona para que se ponga el cubrebocas. Son, ahora sí que, formas de trabajo que además vamos a tener que aprender en esta nueva transformación todos, porque además en algún momento vamos a regresar, no todos a trabajar a la oficina al mismo tiempo, pero vamos a tener que aprender cómo es esta transformación de trabajo, de culturas, de respeto de espacios, que es muy importante, ¿no? Yo creo que el tema del respeto del espacio a la gente se volvió a ganar. Habíamos perdido, y yo creo que en la evolución, el respeto al espacio y las puertas, ahora sí que en esta apertura de puertas y los espacios abiertos, habíamos perdido tu espacio vital, que probablemente era más grande que este metro de esta Susana distancia que se pide, lo habíamos perdido. Hoy estamos ganándolo y además vamos a tener que hacer conciencia de esta sana distancia, además de por salud, porque la gente lo necesita y hoy hasta para poderte poner un cubrebocas. Es bien interesante cómo estamos jugando con todas estas sorpresas de adaptación, ¿no? Y obviamente la otra sorpresa es la gente sí se está adaptando. Sí se está transformando, ¿no? Sí está atendiendo lo que tenemos que hacer como empresa y todo hemos tenido todo su apoyo. Muchas gracias. Luego nos platicas un poquito de cómo ves ese futuro de 12 de 122 en oficina en cuanto a lo que nos puedas platicar de qué se ve a futuro.
Lo que me llama la atención, Juan Carlos, es pues, que ustedes no pararon, que han seguido con todo, que van muy bien, y pues ya son 4 meses donde están trabajando así remoto, ¿no? Entonces creo que un poco la pregunta es, ¿cómo va a evolucionar esto, no sé, dentro de 6 meses? O sea, ¿ya no vas a regresar a tener a todo el mundo allá en la oficina, o sí? No, definitivamente, a ver, yo creo que la evolución dependerá mucho de lo que vaya pasando, ¿no? Sabemos que hay mucho trabajo sobre algunas vacunas, pero el día de hoy no hay vacunas. Y además, si hay vacunas, hay que entender en qué momento van a llegar a México y qué es lo que vamos a vivir con las vacunas. Yo creo que entrar a ese tema es un tema álgido, porque además es un futuro cercano, además espero que sea más cercano de lo que realmente estamos viendo. Ya tuvieron algún momento de pláticas con el tema de vacunas y lo que están haciendo varios laboratorios. Pero definitivamente no vamos a invitar a nuestros tecnos a venir todos juntos. Eso no va a suceder por nada del mundo, porque además lo más importante para nosotros es nuestra gente. Y sabemos que si lo hacemos es poner en riesgo a todos, nos ponemos en riesgo todos. Por lo tanto, probablemente va a estar viniendo el 30-40% máximo de la gente al mismo tiempo, cuando hablemos de volumen. Ya hay algunos trabajos que se han avanzado por diferentes áreas, donde dependiendo de cada líder, le ayudará que vengan diferentes personas o grupos completos a trabajar. Nosotros tenemos una gran ventaja, tenemos grandes espacios de colaboración en la oficina. Situación que además, siendo conscientes de esto, no lo pueden vivir todas las empresas. Nosotros sí, porque contamos tanto con 13 salas de juntas, además de tener 3 salas de juntas, tenemos suficientes espacios para que la gente no esté uno encima del otro. Si hoy pusiéramos a una persona sí, una persona no, y de forma de zigzag, podemos tener al 50% de la empresa trabajando dentro de la organización. Pero no solamente es cómo lo sientas, sino cómo se transporta la gente, cómo llega, cuáles son los riesgos que hay a la hora que salen a comer. También tenemos un comedor, pues no van a poder venir a comer todos como acostumbraban, comer todos juntos. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad de cómo sí lo estamos haciendo, ¿no? Hay un plan, es más, algo que nos ocupamos primero de julio pedí al área de recursos humanos que mandaron mensajes, señores, independientemente del color naranja que está en la Ciudad de México, nosotros estamos en observación, por lo tanto, nadie espere regresar a trabajar hasta que no hayamos observado. Hoy lo que más tenemos que hacer es observar. Seguramente, y toco madera, pero va a pasar, vamos a recaer en algunos contagios mayores en este mes de julio. Esperemos que no nos regresen obviamente a un color rojo por el tema de economía, pero esto nos tendrá que hacer más conciencia a nivel de sociedad, porque yo creo que el gobierno juega su papel como tiene que ser un impulsor también de la economía, pero ahora nos toca a nosotros ser conscientes de lo que hacemos, tanto como empleadores, que es lo que estamos pidiéndole a nuestra gente, como la sociedad misma, ¿no? Nosotros como empleadores tenemos que ser bien cuidadosos de qué es lo que vamos a hacer con nuestra gente. No van a venir. Tenemos la fortuna de no tener aires acondicionados en la oficina. Tenemos techos de 4 metros de altura. Por lo tanto, ayuda muchísimo a que se dispersen más fácil, los virus no se dispersen tan fáciles por no tener aires acondicionados. Tenemos mucha ventilación natural. Tenemos mucha iluminación natural. Esto nos ayudará. La verdad es que contamos con un edificio, unas instalaciones que, hablando de COVID, sin haber sido planeada la oficina para COVID, nos va a beneficiar para que la gente venga a trabajar de forma segura, porque lo primero que tenemos que hacer es darle seguridad a nuestra gente, ¿no? Independientemente del cubrebocas, independientemente de la desinfección o limpieza, que además es rigurosa, hay que entender que la gente está llegando y va a convivir, ¿no? Y eso es algo que sí vamos estamos cuidando mucho. Hoy te diría que está en planeación. Ya hay trabajos dentro de cada una de las áreas de cómo van a venir. El día de hoy, el área de por ejemplo, contabilidad, es cierre, vienen y se llevan trabajo y se lo llevan a su casa.
hay días de facturación, prefieren hacerlo aquí porque obviamente es mucho más rápido la parte tecnológica hacerlo acá que estarlo haciendo con un ancho de banda casero, que hacerlo de forma individual para la conexión obviamente al servidor, pero yo creo que todas las empresas vamos a tener que tomar estas decisiones. ¿Cómo conjugas la llegada de la gente, quién debe de estar? Y además, la otra, romper el paradigma que las horas de trabajo son las importantes, sino que la parte del resultado vuelve a ser lo más importante en esto, estar conectados, vivir, darles herramientas suficientes a la gente, y que la gente venga con seguridad. Porque si la gente se siente insegura, o se te van a ir, o definitivamente se te van a enfermar si realmente esa inseguridad es real, ¿no? Hay que cuidar mucho la seguridad de nuestra gente. Sería el mensaje muy claro, ¿no? Asegurémonos que nuestra gente esté bien, ¿sí? Porque además una pandemia dentro de la oficina, independientemente de lo que representa en la oficina, es una pandemia en las familias de la... No puedes estar jugando al azar en un tema tan, tan delicado. Juan Carlos, me queda... Hace rato me regreso un poco a lo que platicábamos hace 10, 15 minutitos. Hablábamos mucho de este nuevo liderazgo, esta nueva era de liderazgo, de la evolución de la gente, de la evolución del líder. Hablemos de conexión emocional. ¿Cómo han vivido el tema de conexión emocional a raíz de que ahora todo es a distancia, ¿no? Entonces, el Zoom está padre. Pues la verdad es que yo ya de pronto extraño como que el abrazo, el apapacho, o sea, una reunión por Zoom, pues hasta chocar una copa de pronto, ¿no? Entonces, esta conexión emocional... ¿Cómo la han vivido y para dónde crees que vaya? Porque ahorita hablábamos de esto llegó para quedarse, entonces ya no van a comer todos juntos, ya no, o sea, ya se transforma. Hablamos de transformación. ¿Para dónde vamos? O sea, ¿cómo lo han vivido y para dónde vamos? A ver, la verdad es que estás tocándome una parte débil, porque además hemos estado platicando con el equipo de comunicación interna, el equipo de desarrollo. El tema de la conexión es algo que hay que trabajar. Nosotros como cultura trabajábamos en muchas actividades que hacía que la gente estuviera conectada emocionalmente. Desde cosas tan simples como la celebración del cumpleaños, ¿no? Se cortaba un pastel cada mes donde celebrábamos el cumpleaños de toda la gente. Y eso te hace estar en conexión. Y probablemente no todo el mundo podía asistir, pero la verdad es que yo creo que dependiendo del tipo de pastel o lo que íbamos a dar, por lo que entiendo la gente asistía, me he dado cuenta que la gente le gusta más lo salado que lo dulce, aunque ni modo, íbamos a celebrar un cumpleaños, pero si era salado la gente iba más. Es algo que además tenemos que seguir trabajando, tendremos que hacer celebraciones de cumpleaños a distancia. La comunicación, evitar, la verdad es que los correos no necesariamente te ayudan a estar en conexión emocional. Tenemos que trabajar más en la parte de los chats, tanto chats empresariales, que hay bastantes chats, como a lo mejor un propio WhatsApp, estos grupos que tenemos que estar haciendo, donde tenemos que estar en comunicación constante. Algo que, por ejemplo, el Día de las Madres, personalmente a mí me gustaba felicitar a la gente. No tuve la oportunidad de felicitar a la gente. La verdad es que me di la tarea de sacar el nombre de cada mamá de la empresa y le hablé personalmente a cada mamá. ¿Cómo me conecto? Y además no es lo mismo mandar un WhatsApp en grupo que hacer una llamada. Por supuesto que es más tardado. Por supuesto que es más tardado y habrá gente que le marqué 3 veces porque me interesaba escuchar la voz de la persona. Que no lo logras además en un Zoom o no lo logras en una participación donde hayan 100 personas. No vas a poder hablar de manera directa, ¿no? Otra de las cosas que nos va a estar conectando es saber cómo está la gente el día de hoy, ¿no? Lo primero que el día de hoy hacemos es cómo estás a nivel de salud. La verdad es que tenemos que desarrollar muchas cosas el día de hoy todavía. Esta comunicación interna la tenemos que empujar más a tener estas retroalimentaciones y más interacción. Hoy seguimos mandando la información, pero no logramos tener toda la interacción de todas las empresas. Y es un área de oportunidad que vamos a tener que terminar de trabajarla. Hoy no la tengo totalmente hecha, estamos transformándola. Hay un trabajo que me encantará en 3 meses, 4 meses, si tenemos oportunidad de platicar, decirte, mira, hemos hecho esto. Estamos trabajándolo y ya probamos que esto sí está conectando a la gente, ¿no?
Está fantástico eso. Sí, y sí me encanta esto de darle seguimiento al tema, porque yo creo que, no, o sea, ahorita hablabas, no, pues es uno de los puntos débiles, no tuyo, yo creo que de todos. Todos estamos como en, yo digo, yo me dedico a la comunicación y verdaderamente, digo, a lo mejor tienes la técnica y el mensaje llega, pero la conexión emocional es un tema. Sí, es un tema que da como para rato, y lo hemos venido platicando en diferentes webinars con Juan y con Adrián y con el equipo, y no ha sido una tarea fácil para nadie, ¿no? Definitivamente. Entonces, vamos a darle seguimiento a ver cómo se va comportando en las organizaciones y hasta en las familias de pronto, ¿no? Es correcto. Seguro que será algo de lo que tendremos que aprender y reaprender y profesionalizarnos, porque, como bien decías, entender las diferencias entre un correo, un WhatsApp y una llamada, hay una gran diferencia. Oye, Juan Carlos, te quiero hacer una pregunta obligada que espero no te meta mucho en aprietos, porque obviamente tú estás pro tecnología, pero también oigo mucho pro gente. Entonces, en este debate que hay de hasta qué punto la tecnología va a suplir o está supliendo al ser humano y en algunos casos elimina puestos de trabajo, ¿cuál es tu perspectiva? A ver, pues en realidad yo sí creo que va a sustituir algunos trabajos. Ojo, ve mi respuesta. Es diferente que sustituya algunos trabajos a que vaya necesariamente a suplir necesariamente toda la gente. Vamos a tener que trabajar todas las personas en ser más especialistas. Y también nosotros como empleadores vamos a tener que trabajar en nuestra gente para que no haga estos trabajos repetitivos, que realmente los pueda hacer un bot. ¿Cuál es el miedo que hoy se presenta en esta discusión de por qué la tecnología podría suplir el trabajo de una persona? La verdad es que el miedo es que cae más en que la persona está haciendo un trabajo que estoy seguro no los hace 100% felices, es un trabajo rutinario que lo puede llegar a ser un robot. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar con nuestros equipos, si tenemos trabajos de ese tipo, es empezar a preparar a nuestra gente para que se especialice y más bien sea el que pueda programar al robot. El que va a programar al robot es un ser humano. El robot no se va a programar solo. Por lo tanto, vamos a tener que tener especialistas en la programación para que ese trabajo que tenías al especialista que lo hacía de forma manual sea tan minucioso que pueda hacer la perfección dentro de un robot. Obviamente, el trabajo que pudiera hacer el día de hoy de un bot de contestar una llamada telefónica, llega un punto en que el bot revienta. Va a tener que entrar la llamada de una persona. Una venta nunca te va a hacer igual un robot que una persona. Te va a poder hacer la introducción de la venta, pero la venta la va a terminar haciendo una persona. Por lo tanto, vas a tener gente más especialista, más perfeccionista en lo que está haciendo, más de detalle. Vamos a tener que trabajar con nuestra gente para que entienda cuál es el detalle. El bot no va a ser el detalle genérico. Eso lo va a hacer el bot. Tú vas a tener que entrar al detalle de cómo si cierras, cómo atiendes, cómo perfeccionas lo que sigue, ¿no? Además, vamos a tener que seguir trabajando en los bots. Me parece que, por supuesto, el chofer probablemente lo va a poder hacer un carro sin chofer. Bueno, pues lo que necesitamos es alguien que sepa cómo darle estas mejores direcciones al bot, enseñar dónde vienen los errores. Vamos a tener que tener al mecánico que perfeccione esto, a gente que se especialice en la parte de ingeniería para que pueda hacerlo. Tenemos que invitar muchísimo a nuestra gente a que se programe en que las oportunidades están. La verdad es que ahí van a haber nuevos puestos, se ha hablado en muchos. Claro que van a haber nuevas ingenierías y nuevas labores como empleadores y como además empleado, ¿no? ¿Qué voy a tener que aprender a hacer nuevo para no perder mi puesto? ¿Dónde voy a tener que lucir para que un bot no me compita? Pues no, pues la verdad es que te va a competir en lo básico. Y yo pensaría que va por ahí, ¿no? La inteligencia artificial llegó para nunca irse y además va a ser necesaria. Además, yo creo que hay una gran responsabilidad por todos nosotros, los tecnólogos, en qué vamos a usar la tecnología.
en qué estamos usando esta tecnología de inteligencia artificial y qué provecho realmente le podemos hacer, ¿no? Ahorita no se diga en el tema de la pandemia. Se está utilizando mucha tecnología para poder precisamente tener información que difícilmente lo hubieran podido tener todos los doctores. Y los doctores no están siendo sustituidos. Al contrario, están siendo apoyados. ¿Eh? Nada más una evolución del trabajo y que la gente está un poco incierta porque le va a exigir salir de su zona de confort y especializarse o volver a estudiar a lo mejor incluso que realmente la amenaza como tal, algunos la ven, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Ya se nos está acabando el tiempo, caray. ¿No? Pues acuérdense. Una vuelta más. Ibas a comentarnos algo de ciberseguridad, ¿no? Algunos temas relacionados probablemente con la pandemia y algunas recomendaciones que creo que sería buenísimo en el poco tiempo que nos queda que nos platiques un poco ese tema que creo que casi todos nosotros no entendemos mucho de eso. Sabemos que es un riesgo, sabemos que es peligroso. A ver, yo creo que algo que, y es una recomendación, la cantidad de hackeos que se han dado, en realidad hablando de COVID, se han incrementado y tengo una información, porque además esta información sale a veces un poco meses desfasado. Trabajamos con algunas empresas, obviamente, de ciberseguridad. Entre ellas, voy a hablar de dónde viene, obviamente, la información, porque es importante. Trend Micro es una empresa que se dedica a soluciones de ciberseguridad y tiene una estadística de la cantidad de hackeos que se dieron de febrero a marzo, hablando solamente en Estados Unidos, por temas de COVID, es 260%. Ese es un incremento de hackeos que hay. ¿Qué es lo que sucede cuando existe una noticia? Todos quieren estar sobreinformados, no informados, sobreinformados, y cualquier detalle o correo o lo que veas que viene con este tema, y hablando de COVID, lo que haces es darle clic. El error que hay es no darte cuenta de dónde está esa conexión. Porque lo que hacen, pues obviamente los hackers, es aprovechar ese momento para poder robarte información. Y lo que están haciendo es buscar que les des clic a esta página que te mandaron, donde te van a decir, oye, aquí puedes estar 100% actualizado sobre COVID-19. Dale clic, y ya, le diste clic, y lo que hiciste fue abrir, ahora sí que un océano para los hackers, donde si además no tienes preparada tu computadora para que además no pase a más, pues entonces te pones un gran riesgo. Esa sería una gran recomendación. Tengamos cuidado de lo que estamos haciendo en un momento de noticia. Hoy hablamos de COVID-19, pero puede ser cualquier otra noticia. Ten cuidado de dónde te está llegando la información. Revisa que ahora sí que la dirección de URL sea de un lugar de confianza y si no, no le des clic para que no te vayas a equivocar. Obviamente hay que tener los antivirus actualizados en las máquinas, porque si no ya le abriste todo, ahora sí que todo un menú al hacker para que obviamente te robe información y por qué no decir que además pues estamos seguros que todo el mundo sabe cuáles son los lugares o los ahora sí que de las industrias más hackeadas, retail. Si ustedes ven las estadísticas, retail es lo más hackeado, porque además todo el mundo entra a estas compras, por cierto, Juan, hay que tener cuidado, no sé dónde hayas comprado, pero estas compras cuiden mucho en dónde están queriendo comprar, ¿sí? Porque retail es lo que más hay, después transporte, es increíble, manufactura, educación, gobierno. Hoy las entidades de gobierno han incrementado la cantidad de intentos de hackeo en toda su información. Terrible. Pero esto no venía. Esto ha ido cambiando con la parte de COVID. Si nosotros viéramos las estadísticas que teníamos de meses atrás, gobierno pues estaba en lugar 11, en lugar 12. Hoy está en lugar 5 de lo más hackeado. Es increíble cómo se va moviendo. Cómo una pandemia cambia los comportamientos también la parte de ataques cibernéticos, ¿no? Y obviamente, pues y hablando de ciberseguridad, pues todas las empresas vamos a tener que trabajar para poder mejorar la parte de ciberseguridad. Hoy logramos que todo el mundo se conecte de forma remota. Nada más que se nos ha olvidado que todo esto necesita seguridad, conexión, y pues para eso necesitas un poco de asesoría al respecto, ¿no?
Eso no es publicidad, nada más dejo el mensaje, ya luego les mando mi teléfono para que podamos hablar de eso. Ya nos pasó aquí, ¿eh? Ya hemos tenido nuestra dosis de... Falta de confianza con Laila. Decirle que contrate a Tecno para que nos dé una asesorada, claro. Sí, al inicio hubiera estado fantástico, nos metieron dos, tres sustos divertidos, pero bueno, ya ahorita todo ongoing parece ser. Oye, Juan Carlos, pues ya nada más me resta agradecerte, nos quedan preguntas en el tintero, nos faltó tiempo, ya nos pasamos, ya me van a regañar, ya nos pasamos por dos minutos, pero quiero agradecerte infinitamente esta enriquecedorísima plática, la verdad me la pasé a toda y me llevo como muchas cosas bien puestas. No sé, tus comentarios finales, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos. Ah, excelente, excelente. La verdad es que lo más importante es tener la oportunidad de poder compartir las experiencias que hemos tenido. Yo creo que lo que más nos enriquece cuando estás en una posición donde vives diferentes situaciones es poderla transmitir. Y si alguien puede aprender de lo que a lo mejor uno ha vivido y a lo mejor en lo que nos hemos equivocado, ¿por qué no, no? Ahorremos el camino a la gente y la verdad es que me pongo a la disposición de todos. Aquí estamos a la orden. Luego sé que esta plática la pueden compartir. Valdría la pena a lo mejor que luego den nuestros datos. Si alguien quisiera tener alguna comunicación conmigo, estoy totalmente abierto. Me encanta la idea. Vamos, comentarios finales, Juan, Adrián. He conversado contigo nuevamente. Y bueno, siempre en tan álgido la tecnología en estos momentos, escuchar a un experto te abre nuevos horizontes y la verdad es que me quedo muy, muy complacido. Yo creo que hablo por varios de los que tuvieron la fortuna de conectarse el día de hoy. Entonces, pues como buen amigo de casa, espero nos veamos muy pronto. Sigámonos cuidando y que todo siga bien. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mi querido Juan, igual muchas gracias. Me encantó platicar contigo nuevamente. Me encantó oír tu punto de vista tan humano, tan claro, tan inspirador, francamente, y al mismo tiempo en una industria que está en el ojo del huracán, donde se puede hacer cosas muy, muy buenas. Muchas gracias por tu tiempo, por tus pensamientos, por la plática tan a gusto. Y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy también. Juan Carlos, nuevamente agradecerte. Muchas gracias por este tiempo que nos regalaste y por todo, ahora sí que por todo el aprendizaje que nos dejas. Creo que son temas, pues siempre en la mesa es que hay tantos temas en un mundo tan cambiante de pronto, porque pues esto, si empezáramos a platicar de esto en enero, nadie sabía que hoy íbamos a estar confinados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y con una revolución total en todas las industrias, ¿no? Yo creo que no hay ninguna que se salve, unas para bien, otras para mal. Y nos llevamos como cosas muy padres. De verdad, a nombre de todo el equipo de Top Companies, a nombre de Laila, muchas gracias. Muchas gracias a todos y excelente tarde. Sigámonos cuidándonos. No salgan de sus casas si no es necesario. Utilicen la tecnología, por favor. Por supuesto que sí. Amigos, con esto llegamos al final de nuestro webinar. Nos vemos el próximo jueves. Síganos en nuestras redes sociales. LinkedIn, Facebook, Twitter, ahí Top Companies y The Top Companies en las otras dos, donde pueden ver información relevante, donde pueden ver las invitaciones para los siguientes webinars y, por supuesto, las ligas a los anteriores. Por si alguien se perdió de alguno, nos va a dar mucho gusto que nos visiten. Nos vemos el próximo jueves, igual, a las 5 de la tarde. Vamos a platicar cómo vamos a 120 días, llegamos 120 días de confinamiento. Vamos a platicar con un expertazo para el tema. Nos va a dar mucho gusto verlos por allá. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos. Buena tarde.